campo blanco está, listo para segar, más faltan los obreros. Dios pregunta dónde están aquellos que dijeron, queremos ser misioneros. Si tú sabes a dónde están, dile que acudan ya, hay campo esperando. El invierno ya pasó, el trigo maduró, vayamos a cegarlo. Hace falta que tú y yo digamos sí, Señor, vayamos a cegarlo. No temáis ni preocupéis, nada te faltará, tendrá de ti cuidar. Podéis estar confiados. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Quiero ir a cosechar y del fruto llenar los graneros de Dios.
llorando de dolor. Si ella llegara a perderse, tú eres culpable. Ten mucho cuidado, pues un alma tiene. Costado muy caro, y es necesario sentir por ella inmenso amor, velando, enseñando, llorando y a veces costado muy caro. Con mucha alegría quiero saludar a todos los hermanos y también a la Iglesia Asamblea de Dios que está en Villa Carimã, con la paz del Señor. Con mucha alegría queremos en esta tarde extender nuestro saludo a todos los miembros de la Iglesia Asamblea de Dios allí en el barrio Carimã, nuestro querido pastor, pastor Lorival Ferreira y a pastora María y todo el equipo que compone ahí el equipo de Departamento de Misiones. Aquí es el pastor Oscar, estoy aquí con el evangelista hermano Nelson, aquí gravando um vídeo, uma mensagem que eu quero transmitir para a Igreja do Senhor, aí na Igreja Assembleia de Deus em Villa Carimã. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão apoiando a obra de Deus aqui no Paraguai, os irmãos que estão orando pela obra missionária aqui no Paraguai. Queremos informar-lhe aos irmãos que mais de 44, 45 dias que estamos com os templos, com as portas fechadas. Mas ainda assim, a Igreja de Cristo, que somos nós, continuamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos continuando assistindo as pessoas mais carentes, fazendo uma obra social missionária. A Igreja do Senhor, ele tem que se manifestar no momento difícil, mostrando que a Igreja do Senhor é a Igreja viva, uma Igreja que tem compromisso com o Reino de Deus. Amados irmãos, você que está me assistindo, você que está aí no culto sentado, né? Eu quero expressar a palavra do apóstolo Paulo. Paulo diz que ele estava ausente em corpo, mas presente em espírito. Nós ainda aqui no Paraguai não temos uma data. Quando vamos abrir a igreja? Nem quando vai abrir a fronteira? Mas eu estou chegando até vocês, falando ao pastor Lorival, a todos meus irmãos. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 3, a seguir, que o Senhor é meu testemunha, que eu amo os irmãos em Cristo Jesus. Amados, eu quero deixar uma palavra para todos aqueles que estão comigo nesse culto. E hoje eu quero falar sobre uma igreja genuína, a porta-voz do Senhor na terra. Eu quero falar nesta noite, nesse culto missionário, sobre ser porta-voz de Deus no momento crítico como nós estamos vivendo. Em livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26,
27 y 28 dice la palabra de Dios de esta manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombres y enseñando a todo hombres en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Queridos hermanos, en esta noche de este culto misionero, tenemos aquí esta palabra de Dios que el apóstol Pablo trae a la iglesia de Colosense, al pastor Epafra, que era el ministro en la ciudad de Colosa. El apóstol Pablo trae aquí un misterio en revelación. El texto que hemos mencionado habla de un misterio. Cuando hablamos de misterio, hablamos de secreto, algo reservado, algo que estaba oculto desde siglos, algo que estaba oculto de los ojos y de los conocimientos de los hombres. La palabra de Dios habla que esa cosa oculta, ese misterio, que en la dispensación se había ocultado, la dispensación de inocencia, conciencia, gobierno humano, patriarcal, en la dispensación de la ley, se ha manifestado esta revelación en esta dispensación de la gracia. La Biblia dice que este misterio se reveló a los santos. Interesante que cuando hablamos de los santos, hablamos de la iglesia existente. Se manifiesta a la iglesia que nosotros vivimos en este siglo. Esta característica, la palabra, se manifiesta a los santos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo escribe diciendo: a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo. Este mistério se manifiesta a los hermanos, a los redimidos en el Señor. Este mistério que estava sendo oculto se manifiesta agora, se revela agora. Este mistério habla de uma revelação sobrenatural de Deus para su pueblo. Este misterio habla de un acercamiento de Dios a través de Jesús a nosotros que somos seres humanos. En este tiempo que vivimos, sabemos que el mundo, países, fronteras, están pasando por una crisis. Y la gente, esta enfermedad que se llama coronavirus, la pandemia de este siglo que nosotros vivimos, se ocultó de los hombres y los hombres se quedaron neutro. No ha podido más encontrar una esperanza. La gente ha perdido de repente una dirección. Para este tiempo, Dios levanta una iglesia. Una iglesia que ha descubrido, una iglesia que ha tenido la bendición y ha experimentado el beneplácito de Dios de conocer este misterio que se revela solamente a la iglesia. Este misterio, la Biblia habla, este misterio la Biblia menciona que viene a ser revelada. ¿Y cuál es este misterio? Ese misterio se revela sobre el acercamiento del hombre a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice: nosotros que estábamos lejos. Nosotros que estábamos lejos de Dios.
A través de su sangre nos acercamos a Dios. El pecado había separado al hombre de la coinonía de Dios. Isaías 59:2. Nuestras iniquidades, nuestra naturaleza pecaminosa, nos ha quitado de Dios. Pero cuando se reveló Dios a los hombres en la persona de Jesús, todos los seres humanos, no importa, grandes y pequeños, pobres y ricos, blanco y negro, no importa la raza ni el color, no importa el lenguaje, el dialecto, todos nos acercamos al Señor a través de su sangre. La Biblia dice que este acercamiento al Señor nos lleva, en el verso 14 de Efesios 2:14 dice: porque por medio de Jesús hoy tenemos paz. Ambos pueblos llega a tener paz. El pueblo hebreo y el pueblo gentil había un pared de separación. Hoy la iglesia ya no hay límite. Para la obra misionera no hay límite. Las fronteras están cerradas físicamente, pero el espíritu misionero trabaja universalmente. Aleluya. La iglesia debe entender que nosotros tenemos una revelación. Esta revelación que el Señor nos muestra, uno de los misterios que el Señor nos hace entender, se revela que el hombre puede acercarse a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, el acercamiento a Dios nos lleva a alcanzar lo que la Biblia llama en el mismo Colosense capítulo 1, en el verso que hemos leído, en el verso 26 dice que el misterio se había manifestado a los santos. Dice que Dios en su plena voluntad nos hizo conocer una riqueza. La iglesia encuentra ahora un medio de conocer la riqueza. Cuando hablamos de riqueza, Dios nos revela su riqueza. La Biblia habla de esta riqueza de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que nosotros no debemos menospreciar la riqueza. Y la riqueza habla de su bondad, habla de la benignidad, la paciencia, la longanimidad. La Biblia dice que esta riqueza espiritual la iglesia tiene. La riqueza espiritual de la iglesia es que podemos hablar con Dios. La riqueza espiritual de la iglesia es que podemos sentir al Espíritu Santo. La riqueza espiritual de la iglesia es que tenemos seguridad que Jesús vendrá pronto a levantar una iglesia redimida por su sangre. La riqueza que tiene la iglesia, que la Biblia dice que esta riqueza habla de seguridad. Pablo dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El apóstol Pablo revela a la iglesia de Colosa que este misterio oculto se reveló a ti, iglesia de Carimá. Se reveló a los obreros, a la obra misionera, a los países. Y el Señor entrega este misterio revelado a los santos. Somos administrador de la riqueza. El Señor nos hizo conocer esta riqueza. En el verso 27, 28 dice que somos llamados para anunciar. No podemos callarnos. Tenemos que continuar predicando. Y la Biblia habla de la riqueza. Y cuando hablamos de la riqueza, no quiero que temáis, no tenga miedo de las enfermedades, no se desanimen, no paren de orar, no paren de cantar, no paren de glorificar al Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? La riqueza de la iglesia está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La riqueza de la iglesia está en Corintios 3:16, que somos templos y morada del Espíritu Santo. La riqueza
que la iglesia tiene. La Biblia dice que nosotros somos, Corintios capítulo 4, versículo 1, administrador de los misterios de Dios. El Señor te colocó para ser administrador de los misterios del Señor. La riqueza que nosotros tenemos en Jesús, que el Señor ya nos quitó. Corintios capítulo 5, verso 7. La Biblia dice que el Señor hizo de nosotros un vaso nuevo. Y tenemos en nosotros, aleluya, una nueva regeneración. La iglesia es la solución para este siglo. La iglesia del Señor ya tiene su Pascua, su celebración que se llama el culto de Coema, la Santa Cena. Corintios, aleluya, capítulo 6, versículo 2. La Biblia habla que nosotros, la riqueza que tenemos, que el Señor nos colocará un día en la silla de los santos para juzgar al mundo. Nosotros somos el representante real de Dios en la tierra. En Corintios 7:14 dice que nosotros como iglesia somos santificados, nuestra familia es santificada por la fe que nosotros tenemos. La riqueza que el Señor nos revela está en Corintios 12:4. La Biblia dice que tenemos el don del Espíritu Santo. Tú no estás vacío, tú no estás solo, no eres nada más ni nada menos que un instrumento de Dios en la tierra. Corintios 12:5, la Biblia dice que nosotros contenemos el ministerio. El Señor nos da diversidades de ministerio y usted no puede quedar callado. No podemos desanimarnos. Tal vez usted humanamente, monetariamente, no tiene más cómo animarte, pero yo quiero animarte en este día, en este culto misionero, decirte que la riqueza que el Señor te da es mucho más valiable, es mucho más valoroso que cualquier otra cosa. Corintios capítulo 14, versículo 2. Nunca nadie habló en lengua, pero el Señor nos permite ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y usted puede hoy hablar en lengua. Usted tiene que volver a cantar los cánticos al Señor. Corintios 15:58. La riqueza de la iglesia es que mientras estamos en la tierra, estamos trabajando para nuestro Señor y debemos pelear esa buena batalla. La riqueza de la iglesia, segunda de Corintios capítulo 4 verso 7, tenemos un tesoro dentro de este vaso de barro, que es la excelencia, aleluya. La segunda carta de Corintios 5:20 dice que somos embajador del Señor en la tierra. Somos una portavoz. Paraguay necesita escuchar mensaje de esperanza. Brasil necesita escuchar una iglesia saludable, una iglesia que ha descubierto los misterios, una iglesia que está enriquecido en el espíritu, en el alma, en el corazón, en su devoción. Y aquí yo encierro mi mensaje en este culto misionero, deseando que el Señor Dios llene a todos vosotros de paz. Quiero decirle, la obra del Señor está caminando, aguardando el día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Querido Dios eterno Padre, en el nombre de Jesús, quiero honrarte en este culto, glorificarte Dios, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por toda la generación. Bendiga tu iglesia que hoy está, Señor Dios mío, luchando en el medio de una crisis política, en el medio de un conflicto, Señor, con las enfermedades, esta pandemia que ha asolado al mundo. Pero tu iglesia está allí, Señor Dios mío, firme,
como una lámpara encendida. Aleluya. Señor, da poder a tu iglesia. Visita a los santos. Visita a los pastores. Amigo Espíritu Santo, entre en este corazón. Hágalo entender que los que estaban ocultos hoy se revela. Los cielos están mucho más cerca que nunca. Mi pedido a ti, Señor, bendiga a los que ofrendan siempre para obra misionera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga a la Iglesia Asamblea de Dios de Carimá. Grande abrazo en el nombre de Jesús. Amén.